Estás viendo entre periodistas. Señores, y ya cumplimos un año de pandemia, un año en estado de emergencia, cuando mucha gente suponía que esas medidas restrictivas que estaban aplicándose en un modelo que iba a cambiar radicalmente eh, los estilos de vida de la República Dominicana, iban a ser como un poco pasajeras, que no iban a prolongarse mucho en el tiempo. Bueno, pues resulta que no, que se mantuvieron. Y aquí estamos justamente eh, todavía bajo un régimen, aunque moderado, de restricciones para tratar de combatir la pandemia del COVID. Ya tenemos un año con toque de queda, pero durante todo este tiempo, en el estado de emergencia, ese toque de queda eh, ha ido sufriendo variaciones. En unos casos se han debido al hecho de que eh, se había establecido un programa de desescalada, de aperturas, eh, eso fue en el primer semestre del año 2020, para ver cómo se reanimaba la economía. Eh, en otros casos luego se apretó el, 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 el toque por razones de rebrotes o de, de un crecimiento de los casos de contagio, de muerte. Y luego en otros casos ha sido, vamos a decir que los gobiernos tratando de de mantenerse un poco complacientes eh, eh, y concesivos con los con la gente que critica eh, lo que está pasando. Bueno, en este momento, señores, eh, seguimos con el toque de queda. Todavía no se sabe hasta cuándo eh, permaneceremos bajo un estado de emergencia. No obstante, con motivo de la Semana Santa, el gobierno ha establecido unas restricciones especiales. O sea, eh, un toque de queda que es de lunes a viernes. De, eh, de 10 de la noche con movilidad hasta las 12 de la noche, bueno, seguirá así de lunes a viernes, sin embargo, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección, eh, el toque de queda comenzará a las 7 de la noche, tres horas de movilidad, pero está prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas durante esos tres días, es decir, una especie de ley seca. No obstante, en medio de esta situación, el gobierno ta está también. Eh, flexibilizando otras medidas y ha permitido que todo el personal de la administración pública que antes estaba recluido en teletrabajo vuelva eh, a sus oficinas, vuelva a sus puestos de trabajo. Esa es una medida que puede traer serias complicaciones, pero vamos a esperar, vamos a esperar el resultado de algunos días a ver qué impacto ha tenido o qué nivel de, 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 de riesgo implica eso dentro del combate de la pandemia. Y ahora, eh, como ustedes saben, es un mundo que está también sintiendo los efectos de un fuerte rebrote, como nunca pensaron que iba a ocurrir. Seguimos comentando más acá entre periodistas. Bueno, y otra noticia de impacto es la vacuna, que todas las semanas es noticia porque se mantiene cada vez eh, circulando lo que va a pasar y esas expectativas. Ahora entramos en la etapa de la segunda dosis. La esperada segunda dosis que ha llegado en un abrir y cerrar de ojos, como se hizo la primera vez, se va a trabajar con el sector de salud, con los médicos y todo el personal y con los maestros que trabajan cara a cara así con mucha gente, y como se está planificando ya la entrada a clases muy pronto, pues ese personal tiene que estar listo. Sin embargo, todavía mucha gente está esperando su primera dosis, todo en turno. Ese mensaje de que no me vacuno, que voy a ver cómo se vacuna el otro ya se fue. Todo el mundo quiere vacunarse, excepto algunas personas que todavía quedan, que necesitan comprobar que la vacuna no les va a hacer daño. Pero eh, vemos a los jóvenes ansiosos, hasta los niños quieren vacunarse, porque en este país y en todo el mundo todo es una moda, todo es eh, la gente quiere hacer lo que hace el otro. Nadie quiere quedarse fuera de lo que le va a salvar la vida. Señor, que así mismo es, salva vidas. Y mantiene una garantía, al menos, de que tu salud no se va a deteriorar como si no, no la estuvieras haciendo, ¿no? Bien, y así como hay situaciones dilemáticas, como ha pasado con la vacuna, unos que quieren eh, ponérsela y otros que dicen que no se la van a poner porque se han asustado ante los informes de que eh, ciertas vacunas producen coagulaciones y todo eso. Bueno, así mismo pasa con los planes de reapertura de clases de modo presencial hay un gran debate porque eh, primero se dijo no podemos reabrir las aulas eh, aunque sea de un modo híbrido una parte presencial y otra eh, desde otra virtual hasta que los maestros que van a, a impartir en las escuelas estén vacunados bueno por eso fue que comenzó el proceso de vacunación incluyéndolos también después de los médicos a los a, fuera de los adultos a los maestros no importa su edad ¿Para qué? Para que estén inmunizados a la hora de reabrir las clases que se supone que es el día 6 de abril. No obstante, en muchos lugares donde se reabrieron, o muchos países donde se reabrieron las clases, han vuelto a cerrar. ¿Por qué? Bueno, porque la pandemia arreció. En estos momentos eh, que estamos vacunando al país, las esperanzas son de que no haya un rebrote grande, que, 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 que malogre la reapertura gradual de las escuelas en algunos lugares del país. Entonces, pero hay otro problema, hay otro problema. Que ya no es que si los maestros quieren o no, es que también hay muchos padres que no quieren que sus hijos vayan a las escuelas en estas circunstancias. Y otro tercer problema es que eh, muchas de las escuelas de los 48 municipios que se han establecido eh, eh, como parte del programa para, para hacer la, la reapertura no están en condiciones. Entonces, después que pase la, la Semana Santa veremos si hay condiciones objetivas en términos de salud y en términos, eh, eh, digamos, eh, funcionales, operacionales de, la, de las escuelas para volver a las clases. Aunque el Ministerio de Educación se ha cuidado de decir que la educación virtual sigue teniendo su valor, o sea, no la ha descartado por completo. Esto, esto ha, ha sido un año de combinación y hay que tratar de sacarle lo mejor posible a las circunstancias. Así que seguimos comentando más noticias con ustedes acá. Entre periodistas. Y otra noticia importante es la Defensoría del Pueblo. Esta figura, señores, que es novedosa, pero que ha tenido mucho, mucha aceptación en el país. La persona que estuvo representando, soy la Medina, que ya renunció y se está buscando un sustituto para ocupar ese lugar importante para las personas que necesitan. Que alguien imparcial lo apoye, lo ayude, es, es, es de vida o muerte. Este tema de la elección del defensor del pueblo ha traído a colación a raíz de que ha renunciado ya esta señora, que ha cumplido su ciclo y que en lo que hemos visto nos parece que ha hecho muy buen trabajo. Ella ha instituido esta figura, le ha dado forma, le ha dado color. Muchas personas lo aprecian, aunque hay críticas como siempre, porque ella no está para defender a quien ha cometido delito, ella está para evitar injusticias o para vigilar, que, para vigilar que no se cometan injusticias con la persona que ha errado, con el que se ha equivocado y ha metido la pata y ha cometido un error grave en su vida o porque tiene una situación mental inadecuada. Ha cometido un error, entonces ella no está para sacar de la cárcel a nadie. Ella y el, y el que esté en ese lugar de defensoría del pueblo lo que va es a evitar injusticias y estar presente en todos los procesos, apoyando a la persona que no tiene información y la orientación debida para defenderse o para aceptar su realidad, porque también necesita orientación quien tiene que aceptar que se equivocó y quien tiene que aceptar que debe ir a la cárcel. Esa es una noticia muy importante. Bueno, ustedes saben que eh, ya el gobierno ha cumplido siete meses de ejercicio y desde el principio el presidente Luis Abinader ha hecho anuncios de proyectos que tiene para mejorar las cosas en el país. Entre ellos está el, de la, el plan de la seguridad ciudadana, un plan que han anunciado todos los gobiernos. Los últimos gobiernos han anunciado ese plan y no nos imaginamos por qué eh, encuentra tantos tropiezos. Pero, ¿qué pasa? Que el presidente eh, Abinader, anticipándose a ese plan de seguridad nacional, ha hecho y ha dado algunos pasos previos, como es el mejoramiento de los salarios de la Policía Nacional, la inclusión de los policías en el seguro, eh, muchas facilidades también para los militares, equipamiento de la policía. Entonces, ahora. Eh, estamos en la expectativa, como ha anunciado el ministro de Interior, de que comience a aplicarse ese plan de seguridad ciudadana. Él, él dijo que se había retrasado un poco porque la mayor parte de los miembros de ese personal están eh, eh, empleados, eh, están ocupándose del cumplimiento del toque de queda, pero que ya en poco tiempo eh, ese plan eh, se pondrá en marcha. Es necesario que se restablezca la seguridad ciudadana en el país, porque aunque la Policía Nacional dice que el número de, de, de eh, la actividad delictiva ha, ha decrecido en un en 36%, no es menos cierto que cada día vemos eh, penosamente cómo matan gente, cómo atracan gente, cómo se meten los ladrones, cómo intentan agredir al ciudadano, es decir, que el ciudadano se siente inseguro. Por tanto, un plan de seguridad nacional es ahora, eh, más que nunca, impostergable, urgente y necesario. ¿Verdad, Wendy? Claro que sí, Miguel. Y en breve volvemos con nuestro tema principal, las tres causales. Una, dos y tres. En breve.